Pues si les parece, vamos a continuar con el taller, en este caso de formación profesional dual. Esperemos que este café, este descanso, les haya servido para compartir impresiones, también para llenar un poquito el estómago, que no viene nada mal. Y sobre todo eso que nos ha gustado mucho ver, que es cómo se ponen en contacto esas empresas y esos centros educativos, que al final nos alegra muchísimo que esto esté siendo un punto de encuentro, porque de verdad que es el fin, es lo que queremos, el objetivo, que esas dos partes se pongan en contacto, y si este es el escenario, nos parece desde luego estupendo. Por otro lado, me piden desde la organización que les recuerden que entreguen al final esa ficha que le han dado al inicio, tanto de inscripción como de evaluación, se lo agradecemos, y así también podemos recoger las impresiones sobre este acto, sobre este taller, para así también saber qué les está pareciendo, aunque por supuesto en cualquier momento le damos la palabra para que puedan decir lo que crean conveniente. De nuevo, eso sí, reiterar el esfuerzo de venir hasta aquí. En esta mesa hay sentados representantes de 5 empresas, que enseguida pasaré a presentarles. Hablaba con ellos y me decían el esfuerzo que habían hecho. Alguien me ha hablado hasta de 5 reuniones antes de llegar hasta aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias, porque sabemos que es una época en la que cierre de cuentas, como decíamos al principio, pero habéis sacado una pequeña parte de vuestro tiempo, y yo creo que al final eso lo vais a agradecer por lo que se puede aquí compartir. También queríamos recordar a la gente que se incorpora pues que hasta esa llegada de la formación profesional dual, la participación de la empresa se limitaba pues a prácticas que realizaban los alumnos en el centro de trabajo durante su formación teórica, pero ahora se quiere dar un paso más, todos los presentes somos conscientes de ello, y esto se convierte en un valor añadido para la empresa, es lo que queremos ver, y la idea final es rentabilizar una de las cosas más preciadas por los empresarios, ahora me lo dirán, que es el tiempo, muchas veces lo que corre en contra. Para contarnos esa experiencia con la formación dual, están en esta mesa 5 representantes de 5 empresas que desde luego tienen mucho que aportarnos, 4 de ellas ya están inmersos en este mundo de la formación profesional dual, y otra está también conociéndolo muy de cerca y también están muy entusiasmados. Por orden de cómo están sentados, si les parece, les presento y así pueden hacerse una idea de la gran variedad que tenemos. En este caso, Persan, una empresa dedicada desde 1940 a la fabricación y comercialización de productos de lavado, cuidado de la ropa y también limpieza del hogar. Es líder en el sector español de detergentes y suavizantes. Su sede, como bien conocen seguro, está en Sevilla, es una de las mayores fábricas del mundo. Trabajan 800 personas y recientemente la Fundación Persan, por ejemplo, ha recibido el premio Plaza de España, el compromiso social, precisamente por las tareas que realizan. Desde luego, hoy vuelven a demostrar con su presencia aquí que tienen mucho compromiso con el empleo juvenil. Ya tienen experiencia en la formación dual, de eso nos va a hablar. Por eso nos acompaña en esta mesa Pablo Camacho, que es el jefe de personal de Persan. Bienvenido. También, justo a mi lado, tenemos la representación de Siderúrgica Sevillana. Por si no lo conocen, lo dudo, pero por si acaso, hablarles de que es otra de las empresas que da oportunidades a los jóvenes, desde luego, y lo hace a través de la formación dual. Es una empresa que pertenece al sector de la siderurgia, que valoriza esas chatarras para convertirlas luego en productos utilizables en otros sectores básicos para el resto de la sociedad. Se sienta en esta mesa responsable de control, proceso y automatización de esa empresa, Juan Antonio Martín. Muchas gracias por asistir. También tenemos la suerte de contar con Escuelas Infantiles Patín, es la tercera empresa participante, una escuela que ya está actuada, una empresa familiar que tiene a unos 80 trabajadores. Fíjense, qué alegría, ¿verdad?, que una empresa con la que ha caído de aquí para atrás siga con esa cantidad de trabajadores. Una red completa, fíjense también, 11 centros de educación infantil, 3 centros propios, 7 franquiciados repartidos por Sevilla, Málaga y Jaén. En total, más de 750 alumnos anuales, alumnos de entre 0 y 3 años, que también debe ser una satisfacción trabajar con este sector, ¿verdad? Nos acompaña Sergio Borrero, que es el socio fundador de Escuelas Infantiles. Muy buenos días, y además nos dice que viene de dar clases porque tiene ese doble perfil de empresario y docente, nos lo va a decir también en breve y así podrán entender esa figura también del tutor. Bienvenido a él también, por supuesto a Miguel Ángel Peluqueros, que también tiene mucha experiencia en esto de la formación dual. Es el tercer curso que tienen en marcha esta modalidad. Hoy viene a contarnos esa profesionalidad que tienen en el sector, también referente. Y en este caso tienen 4 salones con una media de 20 empleados, también desde luego una cifra, y queremos que nos cuente esa experiencia. Por último, y no menos importante, era quien os comentaba que venía de 5 reuniones. Fijaros con qué fuerza vienen los empresarios hasta esta mesa hoy.
es IAGT, Amazing Software. Ayudan a las empresas a desarrollar aplicaciones de software de alta calidad y también con prestaciones para la web y los dispositivos móviles. Ellos están iniciándose, como decía, en esto de la formación dual. Están muy interesados en este modelo. Fíjense lo interesante que es para reclutar, para buscar personal. Es el primer contacto con la formación dual y nos van a contar cómo han sido esos primeros pasos. Nos acompaña Juan Manuel García, director de cuentas. Pues a todos ellos os damos desde luego la bienvenida. Si os parece, vamos a lanzar una primera pregunta a todos y ya el orden lo vais marcando vosotros según las preferencias. Con la formación dual, lo hemos dicho, la empresa tiene ese papel mucho más activo en la formación del aprendiz. Y lo primero que queremos saber es qué razones os han llevado a participar en la formación dual. Bueno, pues ¿quieres que empiece yo? Vale. Nosotros empezamos desconociendo el proyecto completamente, ¿vale? A través de la Fundación Bertelsmann, que están aquí presentes, nos presentaron un proyecto de ir hacia un modelo de formación profesional un poco más práctico, ¿no? En el que el empresario tuviera también que decir en esa formación. No una vez que concluyera, como estaban actualmente al final del ciclo formativo, sino desde el principio de esa formación. Y a través de la Fundación Bertelsmann y de la Alianza para la FP Dual nos sumamos en el proyecto. En este caso fue de arriba para abajo, fue un compromiso con la dirección de la compañía, que entiendo también que es uno de los factores importantes para el éxito de este proyecto. Y por eso que has expuesto antes del compromiso con la empleabilidad y partiendo inicialmente de la parte más social o de la responsabilidad social corporativa, pero afectaba plenamente a las necesidades que nosotros tenemos en la empresa. Entonces, aunando estas dos circunstancias y con la ayuda de la Alianza para la FP Dual, a la que nos sumamos, pues nos metimos de lleno en el proyecto y este es el segundo año. Silvica viene colaborando ya desde hace muchos años con la formación profesional, la formación profesional estándar que siempre la ha habido. Entonces, nosotros tenemos nuestros planes de formación y qué ocurre que íbamos a invertir poco en la formación porque ya tenemos nuestros planes de formación. Entonces, con poco trabajo podríamos formar personas, como bien ha dicho, es una responsabilidad social donde podemos en un futuro tener profesionales para nosotros. De hecho, muchos de los que han hecho la formación profesional estándar después han quedado en un puesto de trabajo y algunos incluso se han sido llevando bastante energía. Entonces, hemos ido apostando por la formación profesional actual. Por vuestra parte, Sergio. Buenos días a todos. Lo nuestro fue, estaba viendo antes este folletito que ponía cerrando el círculo, hablaba contigo antes. Lo nuestro es cerrar un círculo. Tenemos un plan de formación continuo para nuestro profesorado. Nos vemos, somos muchos. Tenemos una filosofía educativa que creo marca nuestro centro y nos reunimos al menos dos veces, tres veces al mes para nuestro proyecto educativo, siempre está a la vanguardia y siempre sea innovador. Acostumbrado a apostar por la formación, bueno, dentro de nuestro proyecto y cerrando este círculo, queríamos ser los propios formadores de los futuros profesores que iban a estar en nuestra escuela. Teníamos como proyecto montar un centro de formación profesional para poder captar a esa persona que como motivación personal y vocacional querían trabajar en nuestro sector y ser nosotros los que formáramos a esos futuros profesores, tanto para quedarse con nosotros como para montar su propia escuela. Bueno, en el camino nos encontramos en este caso a nuevas profesiones de la Cámara de Comercio. Teníamos el proyecto hecho y nos ofrecieron participar de este proyecto con nosotros y bueno, empezamos
el curso pasado con nuestro primero de ciclo infantil y este segundo año hemos empezado ya con la formación profesional dual y a partir de enero pues vamos a tener a nuestra primera camada de alumnos y alumnas en nuestro centro. Tenemos en Sevilla bastante centro como para captar a todos los alumnos que han pedido dual y que también de segundo van a hacer práctica, con lo cual la formación que le damos teórica en el aula la terminamos cerrando el círculo de nuevo de aplicarla en el propio aula con un mismo sistema, con una misma forma de entender la educación infantil y creo que también un poco acercándonos también a lo que es el futuro mundo empresarial que pueden ellos coger como vía de salida profesional para su vida futura. Perfecto. Vale. Bueno, yo creo que en algunos casos es un poco similar a lo que nos ha contado él. Y nosotros tenemos varias razones, desde razones muy prácticas hasta razones casi románticas, porque nuestro sector viene con anterioridad mucho del aprendiz, del chico que entraba en una barbería, en una peluquería. Entonces, yo por ejemplo fui estudiante de FP, no había formación dual, ni mucho menos como hoy en día, y por las tardes me iba a una peluquería gratuitamente a trabajar solo por el intercambio de información. Entonces, viene desde ahí, ya anteriormente a la formación dual colaborábamos con la FCT, y a partir de que nos propusieron esto, pues nos sirve como bien ha dicho él, como cantera para nuestro propio personal y pues yo creo que primordialmente esas son las razones que nos llevan a compartir con los centros este tipo de educación, de formación. Bueno, yo soy Juan Manuel, ya me ha presentado el compañero. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software, ¿vale? Nosotros ahora estamos entrando en el programa de FP Dual porque lo vemos bastante interesante de cara a nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque llevamos prácticamente 3-4 años más o menos trabajando ya con alumnos en prácticas de los centros de formación de FP, ¿vale? A través del programa de FCT, y con una garantía de incorporación de un 100%. Entonces nos están funcionando muy bien porque trabajamos mucho con los chavales desde el momento que se incorporan a hacer las prácticas. Entonces, nosotros somos bastante exigentes a la hora de incorporar, porque nuestro sector es bastante exigente de cara a las tecnologías que nosotros demandamos, ¿no? Que además son van variando mucho y de forma muy rápida, ¿no? Entonces, sí que trabajamos muy de la mano con los centros que hacen, en este caso, la dual cuando entremos, ¿no? Pero sí que hacen el programa de prácticas y trabajamos bastante con los tutores en incorporar a esos chavales pues, que se ajusten muy bien al perfil que nosotros buscamos, no solo a nivel tecnológico, ¿vale? Que sí que, bueno, que ya debe de partir de la formación que tenga el chico, sino de las aptitudes, ¿no? que ya tenga la persona. Y entonces a nosotros nos ha funcionado muy bien y hace poco, bueno, pues nos sentamos con Belén, porque estamos activando ahora nuestro plan estratégico de 2018-2020, ¿no? Y entre ellos entra pues la posibilidad de, como ya comentaba aquí compañero, montar una cantera de chavales que formemos desde dentro, porque nuestra necesidad es encontrar perfiles que se ajusten bien a lo que tú necesitas, ¿no? Y hay muchísima demanda y el trabajo que nos cuesta es encontrar gente buena, porque los buenos que están trabajando están ya colocados en el sitio y cuesta trabajo traértelos, ¿no? O no se adaptan al perfil que tú quieres, ¿no? Entonces lo mejor es montar y trabajar desde dentro y apostar por la formación interna. Entonces es un poco eso por lo que nos llevamos a trabajar en este programa. Pues ya conocemos las inquietudes de estas empresas, en este caso vamos a dar un pasito más, ya sabemos qué les ha llevado a acercarse a la formación profesional dual. Todos han hablado de una u otra manera de esa herramienta, un poco de recurso humano. Se habla de cifras bastante esperanzadoras. La formación dual tiene una inserción del 80%, tenemos por aquí según se ha presentado en ese estudio. Antes lo hemos visto sobre el papel, ahora por suerte lo tenemos aquí en la realidad, la propia realidad de las empresas, las que ellas que nos lo cuentan aquí en primera persona. Queríamos saber precisamente eso, hasta qué punto pensáis que esta formación dual es el futuro en cuanto a la inserción, si el 80% realmente se cumple en los casos, los cuatro que ya tenéis realidades,
en el caso de la previsión del compañero, no sé qué os parece, y aquí ya sí os pido que vayáis alternando las intervenciones como mejor queráis. Bueno, ya que tengo yo el micro aquí, como nosotros no tenemos experiencia, no puedo hablar tampoco si va a ser un éxito, ¿no? ¿Vale? Pero sí que creo que lo importante en este caso es trabajar mucho desde la formación, ¿sale? Y involucrar, y bueno, eso genera también un coste para la empresa, ¿no? Tener a personal cualificado que se encargue de tutorizar correctamente a estos chavales, ¿no? Y vayan de la mano y le ayude pues, a esa evolución, ¿no? Y bueno, yo creo que lo importante que hay que hacer aquí es mantener la comunicación ya no solo con el chaval, sino también con el centro, ¿vale? De cara a tener muy, muy claras cuáles son las necesidades que requiere la empresa de cara a que después de hacer esta formación, ¿no? Porque el chico se pueda quedar, ¿no? Al final yo creo que el esfuerzo es de todo. Opciones de trabajo las hay, lo que pasa es que con estos proyectos te embarcas al final a dos años vista como poco y es difícil que una empresa conozca sus necesidades de selección, en este caso a dos años vista. Entonces, para nosotros el proyecto tiene que ser rentable en el sentido de que contribuya a lo que estamos buscando desde el primer año, desde el principio. Para mí no sería un fracaso si por circunstancias cuando termináramos el primer módulo de dos años de la formación profesional actual, estos chicos no pueden continuar empezando por diversas circunstancias, pero desde luego les hemos enseñado un oficio, hemos contribuido en algo a este tema durante este tiempo, durante el tiempo que ha durado, también hemos sacado nuestro beneficio de esta formación y si adicionalmente en el plazo de dos años se conjugan ambas necesidades que nosotros tenemos a personas que hemos formado lo que queremos que hagan y adicionalmente tenemos esas necesidades y se produce la incorporación, pues mejor que mejor. Desde luego hemos reducido mucho el periodo de aprendizaje de cualquier persona que se incorpora una vez que ha terminado el ciclo formativo a la realidad, porque ya conocería la realidad de la empresa, que es algo que evidentemente notamos como una carencia en la formación profesional estándar. En nuestro caso, como venimos, nosotros somos pymes, entonces a lo mejor es algo distinto a pesar o a cirugía, más pegado un poco a lo vuestro. No solo no sabemos qué tipo de licencia vamos a tener, porque nos pasa igual de lo que dices tú, porque acabamos de entrar, tenemos mucha ilusión puesta en el proyecto, pero sí es verdad que nosotros somos una empresa, somos emprendedores, venimos, nuestra escuela además tuvo un premio joven empresario aquí en Sevilla, nos dieron un premio, simplemente por emprender y por emprender y por innovar dentro de nuestro sector, que es la PYME, y en nuestra, de donde nos situamos nosotros, y a ellos, a nuestros alumnos, sí los estamos formando para que no solo vean como una serie profesional emplearse en una de nuestras escuelas o en otra, o simplemente opositar, sino que una salida muy factible es la de emprender y montar su propia escuela. Y así tenemos proyectos como el proyecto integrado, donde ellos van a estar trabajando sobre posibles salidas profesionales de forma autónoma, ¿vale? Porque de hecho nosotros somos autónomos y nuestra salida profesional fue así. La mayoría de los profesores que tienen en el ciclo vienen de por esa vía. Siguiendo con ese tema del trabajo, se hablaba en la exposición incluso de esos primeros cuatro años que ya lleva de trayectoria la formación actual, que incluso se estaban haciendo un porcentaje muy pequeño, pero algunos contratos hasta indefinidos, pero también se alertaba de que podía ser una forma de mano de obra barata. No sé al respecto si es demasiado ambicioso eso de pensar en indefinido o demasiado también desesperanzador el tema de mano de obra barata. No sé en qué posición vería ese tipo de contratos que se harían, por seguir las dos personas que no habían. Bueno, yo es que nosotros cuando pensamos en la formación dual, sinceramente no pensamos, a lo mejor como ha dicho el compañero de Persan, no pensamos en qué va a ocurrir a dos años vista, porque además como el momento que estamos viviendo es tan incierto que no podemos tener un plan estratégico para un crecimiento concreto a dos años, por lo menos nosotros en nuestros salones de peluquería. Entonces vemos un poco la actividad diaria, vemos lo que le podemos aportar al chico y que nos ayuda y que nos ayuda en los salones también. Con lo cual este tipo de contrato indefinido a nosotros se nos hace la verdad como un horizonte muy lejano. No sé tampoco exactamente si
hay ayuda, porque esto también podría ser interesante, que la inserción laboral no solo estuviera vista desde el punto de vista de la necesidad de mano de obra de una empresa y que la persona tuviera la adecuación en este tiempo, sino que también tuviéramos algún tipo de ayuda en el tipo de contrato posible hacerle a ese tipo, a esas personas, ¿no?, que han participado en la formación dual. Pero nosotros en concreto es que nos vemos a 2 años vista la posibilidad, así que puede ser algo interesante, por ejemplo, en el crecimiento, a la hora de tú tener personal cualificado, pues pequeñas empresas como la nuestra te pueden hacer una propuesta de crecimiento. Pero en 2 años para nosotros es bastante difícil crear posibles autónomos. Yo creo que no tienen la experiencia suficiente como para que ellos montasen su poco, porque bueno, algo que sería muy factible sería proponerle algún tipo de franquicia propia, ¿no? Y ya que conocen ellos el tipo, no es tu forma de trabajar, si les gusta y encajan, pues podrían ser posibles clientes tuyos también, además, como franquiciado. Pero en peluquería, al menos en 2 años, no salen con la experiencia suficiente. Sinceramente, no somos capaces de darle esa posibilidad, porque sería difícil que subsistieran. Por nuestra parte, no hay diferencia de cuando hay una contratación de personal de formación dual que ha terminado, una diferencia salarial, ya sería como una contratación, o sea que no hay diferencia de y con respecto a la pregunta anterior que hizo, sí, nosotros sí que vemos que hay poca oferta, harían falta otro tipo, por ejemplo en nuestro caso, mantenimientos industriales, mecánicos, eléctricos, entonces no hay una oferta que cubra toda nuestra necesidad. Aprovechamos precisamente lo que decía, hablar de los perfiles, que es algo que no hemos tratado. Veo a muchos institutos que aquí están representados, muchos centros educativos que están deseando escuchar qué perfiles se demandan, qué perfiles se buscan para encontrar esa sinergia de la que hablábamos, de poner en contacto a centros educativos con empresas. Si os parece, hablamos un poco precisamente de eso, de qué perfiles encajan bien en la formación dual. Por nuestra parte, una empresa con tanto tamaño, al final estaríamos en disposición de acudir a perfiles de todo tipo, ¿no? Desde perfiles, como comentaba antes con algunos compañeros, algunos desde un perfil más administrativo a un perfil técnico, ya sea en áreas como el mantenimiento industrial, como estaba comentando aquí, de siderúrgica, temas relacionados con la química, laboratorios y demás. Nosotros cuando nos planteamos que queríamos sumarnos a la FP dual, lo que hicimos fue ver qué perfiles, qué selección a futuro nos daba mayores problemas, ¿no? Dónde encontrábamos nosotros las carencias o más dificultades a la hora de hacer la selección, ¿no? Y nos centramos específicamente en perfiles del área de mantenimiento industrial. Es cierto que no encontramos un grado específico, pero bueno, se aproximaba bastante a lo que nosotros estábamos buscando y colaboramos con el Instituto Tierno Galván, un grado de robótica y automatización, y también teníamos un perfil de laboratorio, ¿vale? Ciclo de análisis y control, que son los perfiles estándar que nosotros estamos reclutando y que tardábamos algo más de tiempo en reclutarlo, incluso en épocas de crisis, con lo cual dijimos, bueno, pues vamos a enfocarnos hacia esto. De los 2 procesos que abrimos en paralelo, uno fructificó y otro no, actualmente es un proceso de mantenimiento industrial, pero yo no descarto que sea interesante para pensar seguir este mismo modelo de éxito con otras ramas de la formación profesional, porque si funciona en el mantenimiento, ¿por qué no va a funcionar otro? Es cierto que nos enfocamos a aquellos que tenían un proceso de aprendizaje más largo para nosotros. Es decir, pues si nosotros tardamos a un chico de mantenimiento, una chica de laboratorio, 1 año y medio, 2 años en formarlo, pues preferimos empezar la FP dual con estos ciclos que tardamos menos tiempo que con otros ciclos que a lo mejor el aprendizaje es más rápido. Vale. Nuestro perfil es plenamente educativo. Evidentemente, administrativo, tenemos que ser un poco de todo porque somos una pequeña pyme y bueno, el director nuestro tiene que hacer un poco de recursos humanos, de administrativo, de relaciones con las instituciones públicas, pero la gran mayoría de nuestro personal es profesor además de formación profesional y bueno, hace poco estuvieron en el centro, más que un perfil, lo que estamos buscando son alumnos que tengan una serie de competencias, ¿no? Y en eso sí estamos trabajando en el ciclo. Hace poco vinieron unos expertos en competencia que hablaban que
me lo traía apuntado, que de 19 competencias que las empresas reclamaban para sus futuros trabajadores, las cuatro primeras eran, y por este orden la pongo, aunque yo subiría la cuarta a la primera para nosotros, la motivación, la ponen como cuarta, para nosotros la primera, porque es un sector de trabajo donde tiene que haber una sensibilidad muy especial. Después pone como primera responsabilidad, trabajo en equipo e iniciativa. Entonces, eso es el perfil de educador que nosotros buscamos para nuestra escuela y en el dentro de esas 19 competencias que también trabajamos en el aula, le hacemos ver qué es lo que van buscando los empresarios del sector si lo que quieren trabajar en el sector educativo. Bueno, en nuestro caso, los ciclos con los que trabajamos, con los que ya hemos tenido experiencia con algunos otros centros, son prácticamente dos titulaciones, ¿no? La de multiplataforma y de desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Básicamente, pues nosotros desarrollamos productos, entonces necesitamos desarrolladores, prácticamente, ¿vale? Entonces, las competencias que nosotros buscamos, pues estos ciclos, la verdad, que las cumplen bien. El de desarrollo de aplicaciones web, pues para el desarrollo de comercio electrónico, desarrollo web, y el de multiplataforma, pues para desarrollo móvil, que la verdad que los programas de los centros están bastante bien montados, ¿no? Algunos más que otros, porque entran más en la tecnología o menos según el centro, ¿no? La verdad que con los que nosotros hemos trabajado y hemos hecho prácticas funcionan bastante bien, porque además son muy proactivos, o sea, que cuando terminamos las prácticas con los chavales, pues tienen un formulario en el que se pide, bueno, valoraciones, ¿no? De cómo han ido esas prácticas y qué cosas mejorarías del centro, ¿no? O de la formación de los chavales. Entonces, pues nosotros todos los años pues, les damos una indicación, mira, pues, trabajaría más en esta tecnología que está dentro de vuestro programa, pero no se habla del todo, ¿no? Cómo se correspondería, ¿no? O no se entra en tanto detalle y eso en el mercado demanda más, ¿no? Y entonces, la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? De cara a cómo los chavales lo asimilan, comparto mucho lo que ha trasladado de esas actitudes, ¿no? Que tienen que tener los chavales y cuáles son las que se les demandan, porque sobre todo nuestro sector varía todos los días y es importante que la formación no solamente sirva pues, para que entre dentro del modelo de tu empresa, ¿no? Sino para que se formen como profesionales y sirvan no solamente pues, para tu empresa, sino que después fuera por el me haya servido esa formación. Lo nuestro es obvio. Nosotros solo trabajamos con peluqueros porque al ser pequeña empresa igual, normalmente el peluquero hace un poco de todo y bueno, la formación que le dan en el centro ya debe de ir recogiendo un poco de forma global las diferentes facetas que tiene que tener un empresario de peluquería y en el salón nos centramos a las técnicas con clientes, que quizás es lo que podría ser un poco más deficitario en la escuela. Es cierto, la Cámara de Comercio, como saben, ha visitado casi 100 empresas en este caso y precisamente le han trasladado a los compañeros, a Belén, esa necesidad y carencias que hay formativas con la formación dual y precisamente me comentaba Belén antes, le habían dicho, comentado que marketing, biomedicina, audiovisuales eran modalidades que no estaban dentro de la formación dual y que por supuesto se anotará para en un futuro ir incorporándolo y así por eso está la Cámara de Comercio en este sentido, pues llamando a las puertas de las empresas para comentar esas necesidades que hay. Por seguir avanzando, decía que aquí había institutos presentes, había centros educativos que estaban pendientes de que se decía, pero también hay otras empresas que quieren seguir vuestro ejemplo, a ellos, entre los asistentes hay varios, quería que bueno, que le contarais un poco los pasos que habéis seguido para hacer formación dual, a qué puertas habéis llamado, cómo es ese proceso, hasta qué punto es corto, largo, beneficioso, cuáles son los sinsabores o los muchos buenas experiencias que hay, para que así puedan hacerse una idea las empresas que quieren incorporarse. Bueno, pues ya que a mí tengo el micrófono delante, voy a decir mi idea. La verdad es que nosotros hacíamos ya antes de ayuda a la formación de los alumnos con la FCT y tenemos alumnos en nuestra peluquería
Entonces ya tenemos contacto con el instituto. A través de Amparo Romero, que está aquí con nosotros hoy, ella nos facilita todo, la verdad. O sea, si todo el mundo tiene la facilidad que tenemos nosotros, por burocracia no pensárnoslo, porque a nosotros nos lo dan prácticamente todo hecho y lo único que nos tenemos que poner es con el alumno a ayudarle y a cumplir un poco las expectativas que tiene el centro en nosotros. Pero para nosotros es sumamente fácil. Para nosotros es que nosotros somos un poco el ciclo. Yo soy profesor del ciclo, de hecho vengo toda la mañana a la clase. Los directores nos reunimos constantemente con ellos, pues son empresas que son nuestras, que son franquicias nuestras o directamente centros propios, y con lo cual las reuniones son muy fluidas, la asistencia a los centros podemos ir, iremos, tenemos que estar ahí incluso dos veces a la semana o tres, porque allí tenemos despacho para trabajar incluso, y un poco cerramos el círculo con nosotros mismos hasta ahora, porque el número de alumnos que tenemos lo cubrimos bien con los centros que tenemos aquí en Sevilla. Si se hiciera otra unidad, otra línea de infantil, pues no tendríamos que buscar a compañeros de otras escuelas que bueno, nos abrieran el paso. Lo que pasa es que creo que como venimos del sector y tenemos centros de educación infantil, creo que llegar a nuestros directores homólogos de otros centros y contarles nuestra experiencia, que nosotros somos los que estamos y tal, y cómo nos ha ido, creo que nos costará menos trabajo que si fuera de otra manera. Yo por mi parte no tenía más fácil que ninguno, porque como soy el tutor, yo la parte de las reuniones y demás, solamente me reunía con los tutores del centro y veíamos pues, el plan de formación anual, digamos, el plan de formación, pero no he participado digamos, en la parte de edición. Entonces, yo lo tenía fácil porque prácticamente siendo el tutor nos hemos regido al temario que todo antes de comenzar, todos los años lo vemos y lo vamos haciendo en seguimiento durante el año. Nosotros fuimos un poco a remolque en este sentido y no teníamos la experiencia, a pesar de llevar muchos años haciendo FCT y formación profesional estándar, pero es verdad que no teníamos un programa formado, ¿no? Y a partir de esto tuvimos que ver qué era lo que nos suponía y no. Y tuvimos, fue un proceso tortuoso, ¿no? No fue sencillo porque además nos encontramos, ¿no, Agustín, con toda la dificultad de que ni los centros ni nosotros sabíamos exactamente cómo funcionaba la FP dual, ¿vale? Esto fue hace casi dos años y fuimos un poco descubriéndolo de la mano del centro, que era lo que nos pedían unos otros, a mí me están pidiendo este papel, que no sé cuál es este, y la verdad que al principio fue un poco difícil, ya os digo que hasta por el camino se cayó uno de los dos centros con los que estábamos trabajando y no justificó, ¿vale? Porque un poco también desde la administración pues, se impulsó este proyecto inicialmente y bueno, nos cogió un poco a contrapié, nosotros queríamos, los centros querían, unos centros querían más que otros y yo creo que fue un poco también la voluntad del propio centro el que hizo que esto saliera para adelante. O sea, seguramente ya se me ha rodado, si volvemos a hacerlo otro año ya sabemos todo lo que tenemos, pero no fue el primer año, no quiero decir que hubiera mucha carga administrativa, que no la hubo, al final no tuvimos más de 3-4 reuniones y con las reuniones con los centros fueron bastante ágiles en el programa, cómo se adaptaba y cómo se adaptaba, pero sí que hubo dificultades al principio y como todo se va agilizando. No sé cómo ve el panorama aquí, está iniciándose en esto de la formación dual, ha ilusionado un poco más. Sí, bueno, yo no puedo hablar en sí de cómo funciona, porque estamos todavía en el proceso de arranque, ¿no? Pero bueno, si os puedo contar un poco cómo nosotros lo hemos hecho con las FCT, que bueno, que sí que nos han ido bastante bien, nosotros lo hemos solucionado prácticamente todo, porque no nos ha supuesto el nivel administrativo más que reunir inicialmente pues, con los alumnos y después con los tutores del centro para firmar la documentación que sea necesaria y poco más. Yo en este caso, yo tutorizo también a los chavales y bueno, yo a nivel de comunicación directa, pues la hago directamente con el centro, en la medida de lo posible para también facilitarle a los tutores, porque uno de los centros que nosotros trabajamos, José Cabrera de Trebujena, que evidentemente es de Sevilla, entonces pues claro, para el tutor le resulta bastante complicado poder venir y hacer seguimiento continuo de los alumnos,
Y bueno, y finalmente hago, pues en alguna ocasión pasemos alguna reunión por Skype, o directamente pues yo semanalmente o cada dos semanas pues le reporto un poco la documentación que requiere de la firma y el seguimiento de lo que se hace todos los días, ¿no? Y bueno, y la verdad que a nosotros resulta bastante sencillo y bastante ágil. No nos ha supuesto demasiado problema a nivel burocrático, ¿no? Entonces, pues la verdad que ahí yo puedo decir que es bien. Ya ven que no es tan complicado como puede parecer. Cualquier empresa, de todas formas, de las que estén presentes, seguro que ya tienen un poco de guía con las experiencias de ellos. De todas formas, al final de la mesa redonda también abriremos el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna particularidad y así os sirve también como referencia. Vamos a ir avanzando. Ahora queríamos hablar de esa figura tan importante dentro de la formación dual como es el tutor laboral. Esa figura que debe de haber en la empresa y que muchas veces no es demasiado fácil encontrar porque alguno puede ser muy buen camarero, pero no sabe expresar, o sea, no sabe bien enseñar a ser camarero. Entonces, esas particularidades se están intentando salvar con la formación dual. La figura del tutor laboral, cómo se prepara, o está trayendo muchísimos quebraderos de cabeza, poco, contanos. Bueno, en nuestro caso hemos hecho un poco, lo hemos adaptado un poco a las necesidades que nosotros tenemos, ¿vale? Se puede decir que tenemos una doble, pero quizá porque somos una empresa también suficientemente grande y con la estructura como para poder permitirnos este sistema. Tenemos, digamos, una duplicidad de tutores, ¿vale? Hay una persona dentro de recursos humanos, además de yo que estoy encima, también una persona en mi equipo que sigue el día a día de esto, de la evolución de los alumnos, y por otra parte tenemos dos técnicos, ¿vale? Son dos ingenieros jóvenes que le viene también bien en el proceso de aprendizaje dentro del mantenimiento, comenzar con la gestión de personas, los que se encargan de la parte administrativa y de seguimiento y de estas funciones de tutorizaje, ¿vale? Por supuesto, nos hemos cuidado mucho también de elegir bien a los trabajadores sobre los que aprenden, con los que aprenden. Nuestra formación profesional está basada al final en acompañar a las averías, en estar muy, muy cerca del trabajo. Entonces, pues tenemos que procurar, más allá de la figura del tutor, que como ya te digo, pues, son dos personas, una por la parte técnica y otra por la parte de recursos humanos, nos cuidamos mucho de con qué trabajadores, a qué grupo de trabajo los ponemos y qué grupo de trabajo, porque efectivamente, como decías, hay gente que tiene más habilidades docentes que otros y pues sí que simplemente afinar ese tema, pero no es difícil y no es una carga burocrática excesiva lo que suma el hecho de tener la FP dual, mucho menos. Nosotros tenemos nuestros planes de formación y dentro de nuestros planes de formación, que lo hacemos anualmente, ¿no? Pueden ser internos, externos. Entonces, cuando son internos, yo soy la persona de tutor académico y nuestros directores de centro son los tutores de empresa. Los directores son los que han realizado todo lo que es lo que hace la formación, lo que han hecho. Tenemos una editorial que han hecho sus propios proyectos educativos, hemos diseñado actividades con ellos. Con lo cual, a la hora de llevarlo a la actividad al centro, hemos realizado un diario de campo para que sea más fácil estar en pleno contacto con lo que está haciendo el alumno en el aula, donde interviene en el mismo documento el propio tutor de empresa, como el tutor académico, como el alumno.
similar también, tenemos la facilidad que al no tener diferentes especialidades, todos nuestros equipos, bueno, tenemos dos, pero en la formación dual solo tenemos peluquería, no tenemos estética, en los salones sí, pero el equipo está formado como peluquero normalmente, ¿no? Aunque tenemos diferentes niveles, pero casi todo el que está en el salón tiene un nivel superior al chico o la chica que se está formando, con lo cual, bueno, el tutor lo hace el director del salón, que es el que está más acostumbrado también un poco a la burocracia propia de nuestra empresa, con lo cual es el que tiene más facilidad para estar en contacto con la coordinadora del centro. Pero después, llevándonos un poco a la frase esa que dice que para educar a un niño se necesitaba toda la tribu, intentamos que, porque eso lo hemos hecho nosotros desde siempre con nuestro propio personal que contratamos, que todo el mundo le aporte lo máximo a la persona que entra. Pero vamos, sea de formación dual o sea por contratación en un nivel inferior. Bueno, en nuestro caso, el tema dual no lo trabajamos todavía, ¿no? Pero la incorporación es que nosotros hemos hecho a nivel de práctica, desde el momento que entra el chico, nosotros incorporamos a determinados proyectos, ¿no? Proyectos que, bueno, que no supongan un riesgo tampoco a nivel de si un cliente puede directamente nuevo o un cliente complicado, pues directamente no lo vamos a meter ahí, pero sí en clientes que, bueno, que son proyectos que sean más sencillos o que no suponga tanto riesgo, que se pueda controlar mejor si hay algún problema con el cliente o lo que sea, ¿no? Que de forma que ellos siempre se vean necesarios y vean esa necesidad, ¿no? Y la responsabilidad de tener que trabajar en un proyecto que al final es real, ¿no? Que tú no estás poniendo ahí a que se ponga a programar cosas que ya están hechas, o sea, que al final ellos se vean motivados, ¿no? Porque dicen, he hecho un proyecto y que además esto se ha puesto en el marketplace, se puede descargar, la gente se lo descarga y funciona. Y eso al final motiva mucho. Y la manera de nosotros hacerlo, al final, nosotros tenemos proyectos diferenciados, ¿no? Por áreas y por departamentos, cada uno con su jefe de proyecto, y al final son los jefes de proyectos y los compañeros que están en ese grupo de trabajo los que lo autorizan, los que lo guían, ¿no? Independientemente de que yo el que tutorizo un poco más en general todo, pues veo un poco cómo va, porque además yo, aunque no llevo la dirección en cuenta, yo soy ingeniero, entonces pues controlo también un poco lo que es la parte de técnica, ¿no? Entonces pues veo un poco por dónde va, pero que la idea es que en el momento que entra en un proyecto aprendan desde dentro a trabajar en el proyecto y que se vean responsables de cuáles son los resultados de ese proyecto. Si el proyecto va mal, él tiene el mismo problema y la misma responsabilidad que otro, independientemente de que esté en práctica o que esté en la red. A mí me surge una duda, no sé si me voy a saltar un poco el guión, si me voy a reír, pero quiero saber, de manera terrenal, qué dicen esos chavales. ¿Saben realmente apreciar el esfuerzo que se hacen? ¿Saben la oportunidad de que están en una empresa? ¿Experiencia que os hayan dicho? ¿Si le habéis cambiado un poquito la vida, aunque sea alguno? ¿Os han dicho algo? Mi alumno tiene mucho miedo. Tiene mucho respeto. Esta semana, por ejemplo, hemos estado terminando de asignar a cada alumno el sitio, el centro donde van a ir y tal, y todavía tenían dudas. Todavía tienen muchas dudas porque saben que es una oportunidad, saben, algunos lo tienen muy claro, algunos lo tienen muy claro, la mayoría, pero siempre tenemos, nosotros van a ir este curso 11 alumnos de nuestro actual de un curso de 20. Vale. En principio se apuntaron 15, después 13 y definitivamente quedaron 11. En el camino han mostrado muchas dudas, mucho respeto, no sé si debido a su edad, a que son jóvenes, a que les da mucho respeto, les da vergüenza fallar, verse en un mundo ya laboral. No lo sé, la experiencia te la diré, porque el año que viene cuando lo necesitamos, te podré contar esos miedos cómo se traducen, pero yo percibo respeto en una parte. En otro respeto percibo como que menos mal que tenemos este tipo de formación porque es la que ellos necesitaban, más práctica, más en otro caso en contacto con los niños pequeños y tal, y están muy entusiasmadas, con mucha ilusión por empezar, ¿vale? Porque ni me transmite. Nosotros con el chico que llevamos 2 años, bueno, al principio se nos daba un poco de miedo, pero miedo porque es una industria pesada, ¿no? Una industria que antes de empezar con la formación, digamos que empezamos con la formación interna, ¿no? Más de prevención, porque no se dedica a su tiempo. Entonces se le veía un poco con miedo.
segundo año, cuando se han incorporado, pues la evolución ha sido completamente distinta. Ahora piden más, pero ya también sus tutores de campo pues están más confiados en hacerle más partícipe del día a día. Yo creo que evidentemente cada ciclo tendrá su evolución, pero al final va ligado al proceso de aprendizaje. En la medida en la que los alumnos se vean involucrados en el proyecto, lo van a ver con más ganas. Desde luego, los nuestros sí que tienen en mente la idea de incorporarse, y eso ahora mismo nosotros lo hemos ligado así, le hemos dicho, no, si lo hacéis bien tendréis opción a hacer ni tanto la incorporación, sino la FCT, las prácticas, pero no necesita que hay buenas notas, o sea que lo estamos intentando hacer como ponerle determinados retos para que esta motivación, además, pues al final se pueda concretar ojalá en una contratación futura, pero bueno, va poco a poco, luego ha sido, y una vez han ido ellos demandando más, nosotros siendo más resistentes, y otras veces ha sido al contrario. Bueno, pues en nuestro caso, el miedo también, y quizás yo que tengo una tendencia a ver las cosas a veces más fáciles de la cuenta, en este caso digo lo contrario. En nuestro caso es que juega con fuego real y además están de cara al público. Entonces, ellos tienen como tiros a dos lados, el tutor, los compañeros de trabajo y el público. Y en algunos casos, pues eso nos imposibilita que los chicos a lo mejor evolucionen de una forma más rápida, porque no somos una escuela, entonces no podemos dejarle que peinen a nuestras clientas, y a lo mejor al principio la cosa se ralentiza. Pero al final esto también le va a ocurrir, aunque yo creo que todos los que hemos estudiado peluquería nos ha pasado un poco similar, y es que cuando acabas la escuela y te incorporas al mundo laboral, empiezas casi desde cero. Supongo que en muchos oficios ocurrirá igual. Entonces, al final, lo que antes hacían cuando terminaban la escuela lo están haciendo ahora durante la formación. Y este es fenomenal. Y si para aprender a lavar bien el cabello tienes que lavar mil cabezas, mientras antes las laves, mejor. Pero nos encontramos con la imposibilidad a veces de darle un poco más espacio, porque el cliente está mirando un espejo y sabe quién le está atendiendo. No es como él, que le pueden dejar crear algo y si no vale, pues es tiempo perdido, pero no se ha dado cuenta nadie. Nosotros es clienta perdida, a lo mejor. Y hoy en día no está la cosa como para perder cliente. Creo que ya vamos a haber debate. En cualquier caso, ¿cree Juan Manuel que va a haber también miedo ante el software? Sí, efectivamente. O sea, cuando entran los chavales, lo primero que dicen es, me van a empezar a estar aquí con una tecnología que a lo mejor yo les toca en el centro, pero no hasta tanto nivel, ¿no? Hasta el nivel que a mí se me está exigiendo aquí para este proyecto, ¿no? Entonces, claro, o incluso con unos procedimientos de trabajo y de desarrollo que, claro, evidentemente desde el centro no se lo puede dar sin hacer de todo en la dinámica de trabajo de una empresa, ¿no? Entonces, ese temor sí está ahí, ¿sabes? Mira, yo no trabajo con este framework de desarrollo, pero yo toco PHP, por ejemplo, ¿no? Si yo este framework no lo toco, pero bueno, tienes que aprender. Lo habéis entendido todo, pero bueno, entonces, sí que es verdad que cuando arranca un proyecto, sobre todo cuando la ventaja que también nosotros tenemos, igual que tenemos proyectos largos de larga duración, de un año o dos años, ¿no? Según el tipo de clientes, tenemos proyectos cortos de a lo mejor un mes o dos meses, que se ven los resultados de forma rápida, ¿no? De forma que si tú metes a un chaval en un proyecto así corto, en el que tú puedes pedir esa evolución, ¿no? En el momento que el proyecto empieza a tener algún problema, ¿no? La verdad que como realmente se ven, están trabajando en un proyecto real y que al final pues esa repercusión está ahí, ¿no? Por así decirlo, puede ser el cliente final, que bueno, puede tener mayor o menor impacto, porque bueno, para eso nosotros asignamos según a qué proyecto y según a qué cliente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando acaba el proyecto, si el proyecto no ha tenido una calidad de un 100%, 80% va a tener alguna incidencia, sino que decimos, mira, que esto no es el instituto, esto no es un examen que puedes sacar un 8 y está aprobado, ¿vale? Aquí tiene que ser todo un 10. ¿Por qué? Porque el 10 es lo que te exige el cliente. Tú te compras un coche y tú quieres un coche que esté perfecto. Tú no quieres un coche que tenga una voladura, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. Comprar un software tiene que ser 100% perfecto, ¿vale? Y eso es lo que se exige. Y bueno, y el resultado que nosotros tenemos con los chavales que, bueno, que hicieron práctica, que, bueno, que ya se han quedado en la empresa, es que la evolución de todos, y es que nos dicen, oye, pues lo que he aprendido en tan
de ese alumno que llega, pero precisamente la formación dual ha contemplado ese miedo precisamente con la figura del tutor laboral. Para eso, como bien sabéis, en este caso hay un curso que se ofrece desde la Cámara de Comercio, un curso online de 40 horas para facilitar que el tutor realmente sepa qué hacer ante ciertas situaciones para recibir de buena manera esos aprendices. Por supuesto, también hay un punto de información que habilita la Cámara de Comercio de Sevilla, la calle Isabela, y allí les atenderán, por si tienen duda, la parte de las empresas, la parte de los centros educativos o cualquier persona que quiera tener algo de referencia, como bien hemos dicho al inicio, lo digo por si alguien se ha incorporado después para que sepa que hay ese punto de información, además de tener aquí a los expertos con su experiencia, que también desde luego se agradece, y este punto de encuentro les puede servir para mucho. Por seguir avanzando y casi terminando, lleva 4 años de vigencia la formación dual. Hemos escuchado cómo algunos se han incorporado hace 2 años, 3, otros están a punto. En este caso, queríamos hablar un poco de las perspectivas, de esas expectativas que hay, cómo creen que esto va a ir evolucionando y si hay carencias, si hay dificultades, que también vienen bien ponerlas sobre la mesa para intentar mejorarlo. Bueno, yo creo, lo que decía, lo digo con lo que decíamos al principio, el hecho de que se incorporen o no se incorporen los alumnos finalmente a la formación profesional dual no es el objetivo final de PERSAN, es que de una forma u otra estamos ayudando a que el mercado sea mucho más cercano, o la formación profesional sea mucho más cercana a lo que se demanda el mercado. Quiere decir que si PERSAN está contribuyendo en parte a formar alumnos, aunque directamente no lo pueda incorporar, si el modelo se hace un éxito, y esperamos que así sea, yo creo que por la comparativa internacional de lo que hay en la formación profesional, tenemos que tender hacia eso, será mejor para todos. Quiere decir que si yo dentro de 3 o 4 años recibo a un chico que haya estado en siderúrgica y que no se ha podido incorporar, seguro que ya va a conocer lo que es el entorno industrial y la adaptación va a ser mucho más rápida. Entonces, confío en que va a triunfar el modelo porque entiendo que es beneficioso para todos. Y cuando todo el mundo le ve la ganancia, ¿no? Pues no cabe otra que sea un éxito. Y por eso estamos en esa línea, ¿no? De contribuir a ello, porque aunque no sea directamente, si todo el mundo se suma y si este modelo termina siendo un éxito, será más rápido ese proceso de aprendizaje del que estábamos hablando antes, por lo menos en el ámbito industrial. He sido lo mismo que ha dicho él. Y en la oferta, insistir que tenga más oferta de otro tipo de sectores industriales. Si no recuerdo más, no me llegaron 2 ofertas, sino que por una de las 2 ofertas. Entonces, mecánico, técnico en herramientas, que tiene un poco más de oferta para poder incluir nuestro proceso. Tomamos nota, seguimos por aquí. Para nosotros apostamos, el proyecto ha salido con la intención de que fuera dual. Creemos que se aprende más haciendo que solo recibiendo contenido. Los contenidos los tenemos bien atados. Y creo que para nosotros el futuro de nuestro sector de educación infantil, en formación profesional, para las escuelas infantiles, pasa por lo que sea más dual que otras cosas. Vale. En eso estamos. Bueno, yo creo que las 3 partes salimos beneficiados. Por supuesto, yo creo que en primer lugar los alumnos, porque desde mi punto de vista tienen una formación mucho más real, mucho más rápida y mucho más acorde con lo que después vamos a exigir en las empresas. Pero también las empresas tenemos una mano de obra que aunque al principio a lo mejor no sea muy amplia, pero nos ayuda y también tenemos la posibilidad de incorporar a esos alumnos. Pero yo creo que los centros de formación también salen beneficiados porque el contacto directo que tengo yo hoy en día con un centro de formación de peluquería no lo tenía antes. Y ese intercambio de información hace tanto que a mí me sirva saber qué enseñan ellos como que a ellos les sirve saber qué exijo yo. Y eso puede, al final, pues crear una repercusión que incluyan en sus programas de formación pues exigencias que tenemos los empresarios y que nosotros también sepamos sacarle más partido también a alumnos, porque desconocíamos hasta hace poco que enseñaban en el centro de formación, porque desde que yo estudié hasta ahora ha cambiado bastante y quizás pues el no haberme preocupado de qué asignaturas tienen hoy los alumnos hace que no pueda sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento. Bueno, yo de cara
básicamente me reitero lo que comentaba al principio, la comunicación es súper importante entre la empresa y el centro, básicamente porque el centro debe hacer y apostar por lo que demanda el mercado, lo que demanda en este caso la empresa que colabora con el centro, básicamente por formar al alumno los contenidos que realmente va a necesitar después de realizar la formación, porque es lo que sigue el mercado. Pero también es muy importante que el alumno aporte, pues, porque al final, bueno, un alumno que acaba, en nuestro caso, ¿no? Hemos hecho prácticas con FCD, que son alumnos que ya han terminado, y bueno, son alumnos que, digamos, bueno, han pasado, ¿no?, esa criba inicial de cómo funciona, cómo ha ido esa formación, ¿no? Y un alumno que empieza con un labial, pues es un alumno bueno, pues es un alumno malo, ¿no? Que también puede pasar. Entonces, pues la idea es detectar esos problemas, ¿no?, que pueda tener el alumno al principio, ¿no?, que le cueste un poco más arrancar, o que no le termine de funcionar bien, o que no le termine de, o que no le guste lo que está haciendo, que también puede pasar, ¿no? Y entonces eso de detectarlo desde el principio, comentarlo con el centro y motivarlo en esa línea, ¿no? Entonces la comunicación yo creo que debe ser muy importante para que efectivamente que sí, porque si no, al final puedes tener problemas de que algunos te salgan buenos, pero que el resto se te quedan por el camino, y al final la garantía de este programa es que cuanto más acaben bien, más se incorporen después al mundo laboral, pues sea mayor. Pues ahora, con vuestro permiso, el público tiene la palabra. No sé si alguien de los presentes quiere comentarles algo que les pueda servir en su andadura por esto de la formación dual. ¿Alguna duda, alguna pregunta en algún caso concreto? Se ve que lo habéis explicado muy bien. ¿Algo? Dejan que les preguntéis lo que quieran, pero lo han dicho. ¿Eh? Preguntas trampas. Mira, yo quiero, en referencia a lo que él acaba de decir, mientras lo iba hablando, estoy súper de acuerdo, pero veo el caso opuesto, y porque en mí, yo tenía grandes problemas cuando estaba en un centro de formación, porque si no era hiperactivo, era porque todavía no lo diagnosticaba, en cambio cuando entré en un salón de peluquería, todo lo que repercutía negativamente para que yo estuviese quieto, que ya todo era positivo. En un centro de peluquería hablaba con todo el mundo, me movía y tal, y eso, por lo cual, en ocasiones, puede mostrarte una parte del alumno bastante positiva para la vida laboral, que a lo mejor en el centro, por las necesidades que hay en un centro, no son tan fáciles de llevar. Y podemos recuperar a alumnos que a lo mejor, si solo estuvieran en un centro, podían distorsionarse en su vida de estudiante. Porque yo fui así, ¿eh? Yo era así. Ya, si yo hubiera tenido una profesión puramente práctica de hablar con la gente y tal, bueno, pues eso le pasa a mí. Y dando tumbos hasta que, bueno, encontré bastante joven, pero hasta que con algo acorde, y creo que se puede ver lo contrario. Acelera el proceso de madurez de alumnos, ¿sabes? Puede que la continuación de la formación profesional pues todavía esté en un entorno en el que esté confortable y demás, y el exponerlo con 18 años, que pueden entrar incluso menos a un entorno profesional en el que no van a estar con gente mucho más mayor, con exigencia, aunque no sea de resultados, pero sí, desde luego, que se le va a tratar como a uno más, pues eso te hace madurar, y desde luego tiene ese plus de responsabilidad, que con las tasas de abandono que tenemos nosotros en España, de abandono escolar, pues desde luego eso es un ancla más para enganchar al alumno a la formación, porque está viendo el rendimiento desde el principio. Eso de abandono para irme a trabajar, para ganar dinero, aquí lo está viendo desde el principio, ya que la forma de ganar dinero no es esa que te está diciendo, que es continuar, terminar esto y además hacerlo bien y con nota, que si no, no te van a querer en las empresas. Yo creo que acelera bastante y que le da, que acelera el proceso de madurez del alumno. ¿Algo a modo de conclusión que se nos haya escapado, sea como pregunta o sea como respuesta? Pues gracias de verdad por contarlo tan bien, porque creo que habéis dado muy buen sabor de boca a todo el que quiera acercarse a este mundo de la formación dual. De verdad, gracias también por prestarnos vuestro tiempo para conocer esta apasionante modalidad formativa, que de verdad creemos que tiene mucho, mucho futuro, así que gracias a los cinco, por supuesto a todos los asistentes. Damos así por concluida esta mesa redonda, y desde luego, como bien dice el título del taller, la formación dual debe ser eso, no un coste, sino una inversión, y desde luego puede ser una buena conclusión con este mensaje para finalizar. Muchas gracias por esas aportaciones a los presentes, por la asistencia. Seguro que les ha servido de mucha ayuda, no lo dudo. También les invito, como les decía hace un momento, a que para saber qué les ha parecido.
parecido este taller, entreguen esa, esa ficha de evaluación, también la de inscripción, si en su momento no lo hicieron, y por supuesto recojan la guía de formación dual, que seguro que en algún momento de incertidumbre les